Estamos ahora con Carmen Gómez Jarabo, amazona, profesora, ha participado también en el CDN Tres Estrellas, además ha traído varios alumnos creo que en el territorial. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha ido el concurso? Pues muy bien, la verdad. Empiezo por el territorial. Hemos traído unos alumnos y en varias categorías y la verdad que muy bien. A pesar del tiempo y de eso, pues las instalaciones han permitido que saliera adelante el concurso y muy bien. Y luego encima hemos tenido podium en todas las niñas, así que muy contentos. Se habrán ido por súper contentas. Bueno, felices, llenas de barro, pero felices. Muy bien, la verdad que sí. Pero aún así las pistas están bien, ¿no? Yo no he competido, pero decían que el suelo, o sea, a pesar de todo lo que ha llovido, se ha mantenido bien, ¿no? Sí, la verdad que la de territorial era, eso no es estas de aquí, es una que hay ahí atrás y está perfecta, han absorbido el agua perfectamente. Y las de aquí, que han tenido más número de caballos también, esta mañana, después de todo lo que llovió ayer, yo he salido esta mañana en la prueba, en la pista parking y nada, perfecta, no hay ni siquiera, vamos, están perfectas, están ideales, la verdad. Bueno, y en el Nacional, cuéntanos, tú has sacado un potrito muy chulo que tienes, ¿no? Muy prometedor, cuéntanos. Pues sí, la verdad que tengo suerte de tenerlo, es un buen potro, tiene mucha calidad y bueno, pues hoy ha estado un poquito más nervioso, pero ha mostrado buenos aires, igual, muy cómodo también en la pista de ensayo, había demasiados estímulos, también estaban los de juvenil corriendo y bueno, se han puesto un poco nerviosos, pero fenomenal, la verdad que bien, estoy muy contenta con el potro y encima he sacado buena nota y buena clasificación, así que muy bien. Bueno, enhorabuena. Gracias. ¿Y qué te parece que en un Nacional Tres Estrellas a estas alturas de la temporada consigan tener un gran premio con más de 20 binomios? Bueno, la verdad que ha sido impresionante y la grada, como encima lloviendo todo, todas las gradas llenas viendo el Gran Premio, la San Jorge también ha estado muy interesante y muy completa de participación. Ha sido, yo creo que un concurso muy bueno y tenían plan de tecnificación, territorial, tres estrellas, ha habido un Para ecuestre. para ecuestre en competición, pero también ha habido un curso de para ecuestre también paralelo, no sé exactamente cómo iba, pero he visto un grupo y he preguntado y efectivamente era un curso de equinoterapia o bueno, no puedo informaros más porque no lo conozco, pero ha habido mucha. Y bueno, y el Gran Premio, tantos binomios, tanta calidad, tanto, bueno, ha estado muy bien, la verdad, sí. Bueno, y cuéntanos, aparte del concurso, estás llevando a cabo otro proyecto aquí en las cadenas, ¿no? Sí, bueno, eso es otra cosa, son los cursos de técnico deportivo en hípica y bueno, este es el primero que hemos sacado y la verdad que bien, hemos hecho un curso un poquito así más protegido, digamos, más pequeño, pero muy bien, estamos muy, bueno, con estas instalaciones pues podemos hacer lo que queremos. Ahí abajo hay una pista de completo también ya apta para competición, entonces claro, podemos hacer, tenemos aulas, tenemos cubiertas, aquí se puede hacer de todo, de todo, y si la no se verdad que tiene, te lo montan, o sea, que lo además, que haga además, falta. y bueno, y lo de cubrir las gradas, ya esto es la bomba, ya puede llover, que las pistas absorben y encima no te mojas, pues esto es fantástico, la verdad que sí. Bueno, nada, Carmen, pues muchas gracias y nos vemos por las cadenas. Sí, seguro, en el próximo seguro. Fenomenal. Gracias a vosotros.